Es que yo sé, es que es de Monterrey, güey. Entonces tengo que empezar por el preso, no por el medio. A ver, porque nos falta a ti. A ver, quiero decirte, güey, quiero decirte que ese evento es un hecho que no ha sentido así. Pero no, pues es que los estudiantes no van a poder hacerlo. No va a estar lleno el lugar. Y es que no se preocupen, no vamos a ir a cualquier restaurante afuera y que nos paguen la comida los señores. No, todos apoyan. De hecho, sí hubo un proceso democrático. ¿Qué pasó hoy nosotros? Aquí, esta estatua es del diputado Eduardo Neri. Eduardo Neri en 1913 se opuso al gobierno de Victoriano Huerta. De hecho, él dijo un discurso en la Cámara en donde deslegitimaba a Victoriano Huerta y de alguna otra forma le hacía saber que su gobierno era ilegítimo. Previo a esto, en el Senado, Belisario Domínguez circuló un discurso, porque nunca lo leyó, nada más lo circuló, en donde precisamente Belisario Domínguez decía lo mismo. Y esa fue la razón por la cual de repente desaparece Belisario Domínguez. Aparece una semana después, pero aparece sin lengua, sin ojos, sin dedos y sin diferentes cosas, ¿no? A partir de ahí, Victoriano Huerta tuvo el mote de Chacal por la forma como aparece Belisario Domínguez. El día 9 de octubre, precisamente, el diputado Eduardo Neri se sube a la tribuna y empieza a decir el discurso, ¿no? Reclamando el porqué de la muerte de Belisario Domínguez. Y también en este discurso fue suficiente para que Eduardo Neri fuera hecho preso junto con otros 82 diputados de la 26 legislatura en 1913. Se los agarraron y se los llevaron a un edificio que está aquí cerca, que en ese momento era una cárcel, es Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri, que ahorita en este momento alberga el Archivo General de la Nación. Que también es muy interesante conocerlo, si hubiera tiempo. Bueno, a mí me encanta mucho. Se quemó ese, ¿no? Se quemó. Pero ahorita toda la documentación, por lo menos la memoria histórica, lo que es nuestro país, el conocimiento, está ahí, está albergado. Hay muchos expedientes que no salen a la luz pública, pero que uno puede tener acceso. Yo tengo credencial como investigador de ahí de Cumberry. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita ver documentos del siglo XVIII, que obviamente con condiciones especiales, entrar con cubrebocas, guantes, por los hongos, pero también por el trato que se les da a los documentos. Sí, entonces Eduardo Neri es hecho preso y se disuelve en ese momento el poder legislativo. Es decir, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores quedan disueltos, no hay ese poder. Y el poder absoluto fue Victoriano Huerta. Entonces, en memoria a ese acto, la Cámara de Diputados ha promovido entregar una presea, una medalla que se llama precisamente Medalla Eduardo Neri y Legisladores de 1913, al igual que la medalla Belisario Domínguez en el Senado. También se entrega y en honor precisamente a este legislador, la Cámara en este año la entregó a la ministra Olga Sánchez Cordero por los trabajos y por la trayectoria que ella ha tenido en todo su quehacer como profesionista. Sobre todo, ella fue la primer notario público de aquí, del Distrito Federal, y es también la primer mujer que se le entrega la medalla. Se han entregado 13 medallas a Eduardo Neri a lo largo de estos años. Y bueno, pues fue muy recibida, fue bien recibida, aunque al interior de la comisión, que
es la encargada de dictaminar precisamente esta medalla, es la que preside el diputado Marcos Aguilar Vega. Esta medalla, al interior, algunas fuerzas políticas no están. La Comisión de Asuntos Legislativos. Así es. Nos va a explicar un poco la mecánica, cómo funciona la pero a la hora de la comida, ¿cuál es? El edificio, toda la construcción está, digamos, diseñada en el Estadio Azteca. Y la última fue creo que en Colombia.